Y también manejamos el tema del voluntariado corporativo a nivel de país, con el cual tenemos un grupo de aproximadamente 4.000 voluntarios activos realizando diversas actividades sociales, con diversos proyectos también en todo el país. Bueno, estas son las academias deportivas que hemos desarrollado hasta la fecha en todos estos años, desde el año 2001. Todas estas son las regiones en las que hemos venido realizándolas, siempre de la mano con el Instituto Peruano del Deporte y el Ministerio de Educación. Son 20 regiones a lo largo de todo el país. Estas son las líneas generales que tratamos de desarrollar junto con las academias deportivas. Es una capacitación deportiva de escolares, pero también de docentes y familiares, que creemos que es muy importante. Ya luego los deportistas brindarán mayor detalle de ello. Lo que queremos, más allá de buscar una oportunidad para que los escolares puedan practicar deporte junto con estas glorias deportivas, es brindarles un respaldo para impulsar valores como la disciplina, la solidaridad y el espíritu de superación, ¿no? Queremos que los chicos que puedan estar en riesgo de trabajo infantil y vulnerabilidad aprovechen su tiempo libre de una forma sana, de una forma educativa, y qué mejor que el deporte para poder lograr ese objetivo. Trabajar con estos niños de extrema pobreza, niños que trabajan en la calle o que están en riesgo, y que podamos hacer que por intermedio del deporte puedan mejorar su vida. Bueno, el voleibol, ustedes saben, es un deporte importante acá en el Perú. Creo que el único que nos supera es el fútbol, sin triunfos, lógicamente, ¿no? Ellos, es mucho más masivo el fútbol, pero el voleibol es el deporte que más triunfos le ha dado al Perú. El deporte colectivo que más triunfos le ha dado al Perú y le sigue dando triunfos. Entonces creo que mis compañeros no se van a molestar si yo digo eso, porque es lo cierto, ¿no? Es lo que hemos hecho, es lo que sentimos y pensamos que el voleibol, por todo lo que ha hecho, bueno, pues es el deporte más importante, por encima del fútbol, así el fútbol tenga mucho más dinero. Entonces, lo que queremos es que estos niños, por intermedio del deporte, puedan mejorar su vida y se dediquen a lo que tienen que hacer por su edad, estudiar, ¿no? Llegar a ser profesionales y, lógicamente, la oportunidad de poder vestir los colores patrios, que yo creo que es un orgullo para cualquier persona, cualquier deportista, y sentir el himno nacional cuando uno está especialmente fuera de tu país es una cosa maravillosa.